Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na dnešním čtení. V rámci měsíce autorského čtení máme opravdu velkou čest přivítat mezi námi spisovatelku Rosu Montero. Potlesk pro paní Rosu. Jednu z nejvýznamnějších autorek současné španělské literatury. Představit paní autorku krátce a výstižně, to je velmi těžké. Snad jen můžeme říci tolik, že Rosa Montero se vedle spisovatelské dráhy věnuje i novinařině a v obou těchto disciplínách dosahuje vynikajících výsledků. Jako autorka je Rosa Montero především spisovatelkou, která pěstuje román, výpravnou prózu. Má také na svém kontě řadu povídek, i když, jak sama říká, těch povídek je méně než těch románů. Pěstuje rovněž žánr esejistický a samozřejmě věnuje se, jak už jsem se zmínila, novinařině. Získala řadu cen za svou práci a jako ocenění lze považovat i titul doktor honoris causa, který byl udělen na univerzitě v Portoriku. Když bychom se podívali tedy na některé z titulů této vynikající spisovatelky, tak snad z románů by stálo za řeč zmínit z té počáteční fáze, jelikož Rosa Montero působí na literární scéně od konce 70. let, tak z té počáteční fáze bychom se mohli zmínit o románech jako například La Función Delta, neboli Funkce Delta, případně Bella y Oscura, což je krásná a temná, a celá řada dalších románů, které postupně přibývaly. U všech románů je zaručená jedna věc. Není čtenářům doporučeno číst je večer před spaním, protože pak nebudou spát. Rosa Montero je mistryní toho, jakým způsobem dokáže využívat všech nástrojů, které je spisovatelské řemeslo nabízí, a vtahuje své čtenáře do příběhu. A vtahuje je takovým způsobem, že skutečně nepřestáváte a každá kniha je pro vás delikatesou a ten konec toho románu si necháváte, aby vám vydržel co nejdéle. Když bychom se tedy podívali na další tituly z rozsáhlé tvorby autorčiny, tak snad bychom se mohli ještě zmínit o La hija del caníbal, což je kanibalova dcera, román, který rovněž byl použit jakožto předloha pro filmové zpracování. A z těch pozdějších snad bychom se ještě mohli zmínit o La ridícula idea de no volver a verte, směšný nápad znovu tě nepotkat, znovu se s tebou nevidět, což je román, nebo lépe řečeno kniha, která je žánrově velmi těžko uchopitelná. A jak sama autorka říká, právě tady tato neuchopitelnost, tady tato přesahovost jednotlivých žánrů je něco, co jí láká a co jí těší. Do češtiny byla z autorčiny tvorby přeložena zatím pouze jedna kniha, a sice Tichý blázen, La loca de la casa, v originále z roku 2013, což je právě taková kombinace různých žánrů od biografie, autobiografie, esejistického žánru, kde se prostě přelévají žánrové charakteristiky z jedné do druhé, a je to vyprávění, které je vlastně takovým řetězením různých motivů, které vás provází světem vyprávění, světem literatury. Snad ještě na to úvodní představení bych ráda zmínila, že zanedlouho autorce vyjde nový román, který ve španělštině nese název La carne, neboli maso, a vydání se připravuje na podzim. To je z hlediska toho představení vše.
A nyní bych ráda předala slovo našemu vzácnému hostu, který nám přečte dvě povídky ze své povídkové tvorby. Rosa Montero bude číst své povídky španělsky a vy si můžete na plátně číst český překlad. Prosím. Bueno, primero, buenas tardes, dobré poledne. Y dar las gracias a todos los que me han traído aquí. Dobré odpoledne, já moc krát bych chtěla poděkovat všem, kteří mě sem pozvali. Me parece un festival maravillosamente loco. Je to úžasně bláznivý festival. Quijotesco, realmente, dificilísimo de hacer. Takový kichotský, velice složitý na celé zorganizování. Y quiero dar la enhorabuena a los organizadores, a Renata, que va a morir dentro de poco. Chtěla bych moc krát poděkovat především tady Renatě, která určitě už brzo se to, z toho složí. A la editorial Vietnam Mlini, por supuesto. Nakladatelství Vietnam Mlini. Muchísimas gracias a Fina, maravillosa. Moc krát děkuji tady Aténě. Y también a Eliska, que es un genio. A Elisce. Y a vosotros, por supuesto. A vám. De aquí. Mi primer cuento que voy a leer se llama Amor ciego. První povídka, kterou budu číst, se jmenuje Slepá láska. Tengo 40 años, soy muy fea y estoy casada con un ciego. Supongo que algunos se reirán al leer esto. No sé por qué, pero la fealdad en la mujer suele despertar gran chirigota. A otros la frase les parecerá incluso romántica. Tal vez les traiga memorias de la infancia, de cuando los cuentos nos hablaban de la hermosura oculta de las almas. Y así, los sapos se convertían en príncipes al calor de nuestros besos. La bella se enamoraba de la bestia, el patito feo guardaba en su interior un deslumbrante cisne y hasta el monstruo del doctor Frankenstein era apreciado en toda su dulce humanidad por el invidente que no se asustaba de su aspecto. La ceguera, en fin, podía ser la llave hacia la auténtica belleza. Sin ver, Homero veía más que los demás mortales. Y yo, fea de solemnidad, horrorosa del todo, podría haber encontrado en mi marido ciego al hombre sustancial capaz de adorar mis virtudes profundas. Pues bien, todo eso es pura filfa. En primer lugar, si eres tan fea como yo lo soy, fea hasta el frenesí, hasta lo admirable, hasta el punto de interrumpir las conversaciones de los bares cuando entro, tengo dos ojitos como dos botones a ambos lados de una vasta cabezota, el pelo color rata, tan escaso que deja entrever la línea gris del cráneo, la boca sin labios, diminuta, con unos dientecillos afilados de tiburón pequeño y la nariz aplastada, como de púgil. Nadie deposita nunca en ti, eso puedo jurarlo, el deseo y la voluntad de creer que tu interior es bello. De modo que en realidad nadie te ama nunca, porque el amor es justamente eso, un espasmo de nuestra imaginación por el cual creemos reconocer en el otro al príncipe azul o la princesa rosa. Escogemos al prójimo como quien escoge una percha y sobre ella colgamos el invento de nuestros sueños. Y da la maldita casualidad de que la gente siempre tiende a buscar perchas bonitas. Da la cochina casualidad de que a las niñas lindas, por muy necias que sean, siempre se les intuye un interior emocionante. Mientras que nadie se molesta en suponer un alma hermosa en una mujer canija y cabezota con los ojos demasiado separados. A veces, esta certidumbre que acompaña mi fealdad escuece como una herida abierta. No es que no me vean, es que no me imaginan. En cuanto a mi marido, sin duda se casó conmigo porque es ciego. Pero no porque su defecto le hubiera enriquecido con una mayor sintonía espiritual, con una sensibilidad superior para amarme y entenderme, sino porque su incapacidad le colocaba en desventaja en el competitivo mercado conyugal. Él siempre supo que soy horrorosa, y eso siempre le resultó mortificante. Al principio no nos llevábamos tan mal. Es listo, es capaz, trabaja como directivo de la ONCE, y cuando nos casamos hace ya 7 años, incluso fue dulce en ocasiones. Pero estaba convencido de haber tenido que cargar con una fea monumental por el simple hecho de ser invidente. Y ese pensamiento se le pudrió dentro y le llenó de furia y de rencor. Yo también sabía que había cargado con un ciego porque soy medio monstrua,
pero la situación nunca me sacó de quicio como a él, no sé bien por qué. Tal vez sea cosa de mi sexo, del tradicional masoquismo femenino que nos hace aguantar lo inaguantable bajo el espejismo de un final feliz. O tal vez sea que él, en la opacidad de su mirada, dejó desbocar su imaginación y me creyó aún más horrenda de lo que en realidad soy. La fealdad suprema, la fealdad absoluta e insufrible, retumbando de una manera ensordecedora en la oscuridad de su cerebro. A decir verdad, con el tiempo yo me había ido acostumbrando, o quizá resignando a lo que soy. Me tengo por una mujer inteligente, culta, profesionalmente competente. Soy abogada y miembro asociado en una compañía de seguros. Sé lo que mis compañeros dicen de mí a mis espaldas, las burlas, las bromas, los apodos. Señora Quitaipos, la ogra mayor. Pero he tenido una carrera meteórica, que se fastidien. Empecé en el mundo de las pólizas desde abajo, como vendedora a domicilio. Con mi cara, nadie se atrevía a cerrarme la puerta en las narices. Unos por conmiseración, como quien se reprime de maltratar al jorobado o al paralítico. Y otros por fascinación, atrapados en la morbosa contemplación de un rostro tan difícil. Estos últimos eran mis mejores clientes. Yo hablaba y hablaba mientras ellos me escrutaban mesmerizados, absortos en mis ojos pitarrosos. Produzco más legañas que el ciudadano medio. Y al final, siempre firmaban el contrato sin discutir. La pura culpa que los corroía, culpa de mirarme y de disfrutarlo. Como si se hubieran permitido un placer prohibido, como si la fealdad fuera algo obsceno. O sea que el ser así me ayudó de algún modo en mi carrera. Además de las virtudes ya mencionadas, tengo una comprensible mala leche que, bien manejada, pasa por ser un sentido del humor agudo y negro. De manera que suelo caer bien a la gente y tengo amigos. Siempre los tuve. Buenos amigos que me contaban, con los ojos en blanco, cuánto amaban a la tonta de turno solo porque era mona. Pero este comportamiento lamentable es consustancial a los humanos. A decir verdad, incluso yo misma lo he practicado. Yo también he sentido temblar mi corazón ante un rostro hermoso, unas espaldas anchas, unas breves caderas. Y lo que más me fastidia no es que los hombres guapos me parezcan físicamente atractivos, esto sería una simple constatación objetiva, sino que al instante creo intuir en ellos los más delicados valores morales y psíquicos. El que un abdomen musculoso o unos labios sensuales te hagan deducir inmediatamente que su propietario es un ser delicado, caballeroso, generoso, tierno, valiente e inteligente, me resulta uno de los más grandes y estúpidos enigmas de la creación. Mi marido tiene un abdomen de atleta, unos buenos labios, pero me besó con ellos y no me convertí en princesa, no dejé de ser sapo. Y él, en quien imaginé todo tipo de virtudes, se fue revelando como un ser violento y amargado. No tengo espejos en mi casa. Mi marido no los necesita y yo los odio. Sí hay espejos, claro, en los servicios del despacho. Y normalmente me lavo las manos con la cabeza gacha. He aprendido a mirarme sin verme en los cristales de las ventanas, en los escaparates de las tiendas, en los retrovisores de los coches, en los ojos de los demás. Vivimos en una sociedad llena de reflejos. A poco que te descuidas, en cualquier esquina te asalta tu propia imagen. En estas circunstancias yo hice lo posible por olvidarme de mí. No me las apañaba del todo mal. Tenía un buen trabajo, buenos amigos, libros que leer, películas que ver. En cuanto a mi marido, nos odiábamos tranquilamente. La vida transcurría así, fría, lenta y tenaz como un río de mercurio. Solo a veces, en algún atardecer particularmente hermoso, se me llenaba la garganta de una congoja insoportable, del dolor de todas las palabras nunca dichas, de toda la belleza nunca compartida, de todo el deseo de amor nunca puesto en práctica. Entonces mi mente se decía, jamás, jamás, jamás. Y en cada jamás me quería morir. Pero luego esas turbaciones agudas se pasaban, de la misma manera que se pasa un ataque de tos, uno de esos ataques furiosos que te ponen al borde de la asfixia, para desaparecer instantes después sin dejar más recuerdo que una carraspera y una furtiva lágrima. Además, sé bien que incluso a los guapos les entran ganas de morirse algunas veces. Hace unos cuantos meses, sin embargo, empecé a sentir una rara inquietud. Era como si me encontrara en la antesala del dentista y me hubiera llegado el turno y estuviera esperando a que en cualquier momento se abriera la fatídica puerta y apareciera la enfermera diciendo, «Pase usted». El símil viene al caso porque me sangran las encías
y mis dientecillos de tiburón pequeño siempre me han planteado muchos problemas. Le hablé un día a Tomás de esta tribulación y esta congoja y él dictaminó, esa es la crisis de los 40. Tal vez fuera eso, tal vez no. El caso es que a menudo me ponía a llorar por las noches sin ton ni son y empecé a pensar que tenía que separarme de mi marido. No solo me sentía fea, sino enferma. Tomás era el auditor. Venía de Barcelona, tenía 36 años, era bajito y atractivo y, para colmo, se acababa de divorciar. Su llegada revolucionó la oficina. Era el más joven, el más guapo. Mi linda secretaria, que se llama Linda, perdió enseguida las entendederas por él. Empezó a quedarse en blanco durante horas, contemplando la esquina de la habitación con fijeza de autista. Se le caían los papeles, traspapelaba los contratos y dejaba las frases a medio musitar. Cuando Tomás aparecía por mi despacho, sus mejillas se enrojecían violentamente y no atinaba a decir ni una palabra. Pero se ponía en pie y recorría atolondradamente la habitación de acá para allá, mostrando su palmito y meneando las bonitas caderas, la muy perra. Toda bella, por muy tonta o tímida que sea, posee una formidable intuición de su belleza, una habilidad innata para lucirse. Yo asistía al espectáculo con curiosidad y cierto inevitable desagrado. No había dejado de advertir que Tomás venía mucho a vernos, primero con excusas relativas a su trabajo, después ya abiertamente, como si tan solo quisiera charlar un ratito conmigo. A mí no me engañaba, por supuesto. Estaba convencida de que Linda y él acabarían enroscados, desplomados el uno en el otro por la inevitable fuerza de gravedad de la guapeza. Y eso me fastidiaba un poco, he de reconocerlo, lo cual era un sentimiento absurdo porque nunca aspiré a nada con Tomás. Sí, era sensible a sus dientes blancos y a sus ojos azules maliciosos y a los cortos rizos que se le amontonaban sobre el recio cogote y a sus manos esbeltas de dedos largos y al lunar en la comisura izquierda de su boca y a los dos pelillos que asomaban por la borda de la camisa cuando se aflojaba la corbata y a sus sólidas nalgas y al antebrazo musculoso que un día toqué inadvertidamente y a su olor de hombre y a sus ojeras y a sus orejas y a la anchura de sus muñecas e incluso a la ternura de su calva incipiente. Como verán, me fijaba en él. Era sensible a sus encantos, digo, pero nunca se me ocurrió la desmesura de creerle al mi alcance. Los feos feísimos somos como aquellos pobres que pueden admirar la belleza de un Rolls Royce aun a sabiendas de que nunca se van a subir en un automóvil semejante. Los feos feísimos somos como los mendigos de Dickens, que aplastaban las narices en las ventanas de las casas felices para atisbar el fulgor de la vida ajena. Ya sé que me estoy poniendo melodramática. Antes no me permitía jamás la autocomiseración y ahora desbordo. Debo de haberme perdonado, o quizás sea lo de la crisis de los 40. El caso es que un día Linda me pidió por favor, por favor, por favor, que la ayudara. Quería que yo le diera mi opinión sobre el señor Vidaurra, o sea, sobre Tomás. Porque como yo era tan buena psicóloga y tan sabia, y como Vidaurra venía tan a menudo a mi despacho, no necesité pedirle que se explicara. Me bastó con poner una discreta cara de atención para que Linda volcase su corazón sobre la plaza pública. Ah, estaba muy enamoriscada de Tomás y pensaba que a él le sucedía algo parecido, pero el hombre debía de ser muy indeciso o muy tímido y no había manera de que la cosa funcionara y que, como veía yo la situación, y que le aconsejaba. Tal vez piensen ustedes que esta es una conversación insólita entre una secretaria y su jefa. Recuerden que yo tengo que ganarme amigos de otro modo y un método muy eficaz es saber escuchar. Pero aún así les va a parecer más rara mi respuesta, porque le dije que sí, que estaba claro que a Tomás le gustaba, que lo que tenía que hacer era escribirle una carta de amor, una carta bonita, y que, como sabía que ella no se las apañaba bien con lo literario, yo estaba dispuesta a redactarle la carta yo misma. ¿Que cómo se me ocurrió tal barbaridad? Pues no sé, ya he dicho que soy leída y culta e incluso sensible bajo mi cabezota. Y pensé en el Cyrano y en probar a enamorar a un hombre con mis palabras. ¿Quién sabe? Quizá después de todo pudiera paladear siquiera un bocado de la gloria romántica. Quizá al cabo de los años Linda le dijera que fui yo. Así que me pasé 2 días escribiendo 3 folios hermosos y luego Linda los copió con su letra y se los dio. Eso fue un jueves. El viernes Tomás no vino y el sábado por la tarde me llamó a mi casa
Perdona que te moleste en fin de semana. Ayer estuve enfermo. Tengo que hacerte una consulta urgente de trabajo. Me gustaría ir a verte. Era a principios de verano y mi marido estaba escuchando música sentado en la terraza. Ese día no nos hablábamos, no recuerdo ya por qué. Le fui a decir que venía un compañero del trabajo y no se dignó contestarme. Yo tengo una voz bonita. Tengo una voz rica y redonda, digna de otra garganta y otro cuello. Pero cuando me enfadaba con mi marido, cuando nos esforzábamos en odiarnos todo el día, el tono se me ponía pitudo y desagradable. Hasta eso me arrebataba por entonces el ciego. Me robaba mi voz, mi único tesoro. Así que cuando llegó Tomás, yo no hacía más que carraspear. Nos sentamos en el sofá de la sala, saqué café y pastas, hablamos de un par de naderías. Al cabo me dijo que Linda le había mandado una carta muy especial y que no sabía qué hacer, que me pedía consejo. Yo me esponjé de orgullo, descrucé las piernas, tosí un poco, me limpié una legaña disimuladamente con la punta de la servilleta. Una carta muy especial, repetí con rico paladeo. Sí, dijo él, una carta de amor, algo muy embarazoso, una niñería. Si vieras la pobre qué cosas decía, tan adolescentes, tan cursis, tan idiotas. Pero es que la pobre Linda tiene la mentalidad de una cría, es una inocente, una panoli, no toda una mujer como tú eres. Me quedé sin aliento, mi carta una niñería, enrojecí. ¿Cómo no me había imaginado que esto iba a pasar? ¿Cómo no me había dado cuenta antes, medio monstrua de mí, tan poco vivida en este registro, tan poco amante, tan poco amada, virginal aún de corazón? La carta me había delatado, había desvelado mi inmadurez y mi ridícula tragedia, porque el dolor de amor suele resultar ridículo entre los ojos de los demás. Pero no, Tomás no sabía que fui yo. Tomás no me creía capaz de una puerilidad de tal calibre. Tomás me había puesto una mano sobre el muslo y sonreía. Repito, Tomás me había puesto una mano sobre el muslo. Y sonreía, mirándome a los ojos como nunca soñé con ser mirada. Su mano era seca, tibia y suave. La mantenía abierta, con la palma hacia abajo, su carne sobre mi carne toda quieta. O más bien, su carne sobre mis medias de farmacia contra las varices, aunque eran unas medias bastante bonitas, pese a todo. Entonces Tomás lanzó una ojeada al balcón. Allí, al otro lado del cristal, pero apenas a 4 metros de distancia, estaba mi marido de frente hacia nosotros, contemplándonos fijamente con sus ojos vacíos. Sin dejar de mirarle, Tomás arrastró suavemente su mano hacia arriba. La punta de sus dedos se metió por debajo del ruedo de mi falda. Yo era una tierra inexplorada de carne sensible. Me sorprendió descubrir el ignorado protagonismo de mis ingles, la furia de mi abdomen, la extrema voracidad de mi cintura. Por no hablar de esas suaves cavernas en donde todas las mujeres somos iguales. Allí yo no era fea. Hicimos el amor en el sofá, en silencio, sorbiendo los jadeos entre dientes. Sé bien que gran parte de su excitación residía en la presencia de mi marido, en sus ojos que nos veían sin ver, en el peligro y la perversidad de la situación. Todas las demás veces, porque hubo muchas otras, Tomás siempre buscó que cayera sobre nosotros esa mirada ciega. Y cuando me ensartaba, se volvía hacia él, hacia mi marido, y le contemplaba con cara de loco. El placer es así, te pone una expresión exorbitada. De modo que en sus brazos yo pasé, en un sentiment, de ser casi una virgen a ser considerablemente depravada. A gozar de la morbosa paradoja de un mirón que no mira. Pero a decir verdad, lo que a mí más me encendía no era la presencia de mi marido, sino la de mi amante. La palabra amante viene de amar. Es el sujeto de la acción, aquel que ama y que desea. Y lo asombroso, lo soberbio, lo inconcebible es que al fin era yo el objeto de ese verbo extranjero, de esa palabra ajena en mi existencia. Yo era la amada y la deseada. Yo la reina de esos instantes de obcecación y gloria. Yo la dueña, durante la eternidad de unos minutos, de los dientes blancos de Tomás y de sus ojos azules maliciosos y de los cortos rizos que se le amontonaban sobre el recio cogote y de sus manos esbeltas de dedos largos y del lunar en la comisura izquierda de su boca y de los 2 pelillos que asomaban por la borda de la camisa cuando se aflojaba la corbata, cuando yo se la arrancaba.
y de sus sólidas nalgas y del antebrazo musculoso y de su olor de hombre y de sus ojeras y de sus orejas y de la anchura de sus muñecas e incluso de la ternura de su calva incipiente. Todo mío. Pasaron las semanas y nosotros nos seguimos amando día tras día mientras mi marido escuchaba su concierto vespertino en la terraza. Al fin Tomás terminó su auditoría y tuvo que regresar a Barcelona. Nos despedimos una tarde con una intensidad carnal rayana en lo feroz y luego, ya en la puerta, Tomás acarició mis insípidas mejillas y dijo que me echaría de menos. Y yo sé que es verdad. Así que derramé unas cuantas lágrimas y alguna que otra legaña mientras le veía bajar las escaleras, más por entusiasmo melodramático ante la escena que por un dolor auténtico ante su pérdida. Porque sé bien que la belleza es forzosamente efímera y que teníamos que acabar antes o después con nuestra relación para que se mantuviera siempre hermosa. Aparte de que se acercaba el otoño y después vendría el invierno y mi marido ya no podría seguir saliendo a la terraza. Y siempre sospeché que, sin su mirada, Tomás no me vería. Tal vez piensen que soy una criatura patética, lo cual no me importa lo más mínimo. Es un prejuicio de ignorantes al que ya estoy acostumbrada. Tal vez crean que mi historia de amor con Tomás no fue hermosa, sino sórdida y siniestra. Pero yo no veo ninguna diferencia entre nuestra pasión y la de los demás. ¿Que Tomás necesitaba para amarme la presencia fantasmal de mi marido? Desde luego. ¿Pero no acarrean también los demás sus propios y secretos fantasmas a la cama? ¿Con quién nos acostamos todos nosotros cuando nos acostamos con nuestra pareja? Admito, por lo tanto, que Tomás me imaginó. Pero lo mismo hizo Romeo al imaginar a su Julieta. Nunca podré agradecerle lo bastante a Tomás que se tomara el trabajo de inventarme. Desde esta historia clandestina, mi vida conyugal marcha mucho mejor. Supongo que mi marido intuyó algo. Mientras vino Tomás, siguió saliendo cada tarde a la terraza, aunque el verano avanzaba y en el balcón hacía un calor achicharrante. Y allí permanecía, congestionado y sudoroso, mientras mi amante y yo nos devorábamos. Ahora mi marido está moreno y guapo de ese sol implacable del balcón. Y me trata con deferencia, con interés, con coquetería, como si el deseo del otro, seguro que lo sabe, seguro que lo supo, hubiera encendido su propio deseo y el convencimiento de que yo valgo algo y de que, por lo tanto, también lo vale él. Y como él se siente valioso y piensa que vale la pena quererme, yo he empezado a apreciar mi propia valía y, por lo tanto, a valorarlo algo. No sé si me siguen, es un juego de espejos. Pero me parece que he desatado un viejo nudo. Ahora sigo siendo igual de medio monstruo, pero tengo recuerdos, memorias de la belleza que me amansan. Además, ya no se me crispa el tono casi nunca, de modo que puedo alardear de mi buena voz. El mejor atributo para que mi ciego me disfrute. ¿Quién habló de perversión? Cuando me encontraba reflejada en los ojos de Tomás, cuando me veía construida en su deseo, yo era por completo inocente. Porque uno siempre es inocente cuando ama. Siempre regresa a la misma edad emocional, al umbral de la eterna adolescencia. Pura y hermosa fui porque deseé y me desearon. El amor es una mentira, pero funciona. Děkuji. Escribí este cuento para celebrar la magia del amor. Napsala jsem tuto povídku, abych oslavila tajemství, kouzlo lásky. Esa cosa maravillosa que hace que cualquiera pueda encontrar una pareja. To nádherné, co existuje a co dělá to, že každý může najít svou lásku. Imaginemos un pueblecito de solo 100 personas perdido en el desierto de Australia. Představme si malou vesničku se 100 obyvateli, která je ztracená někde na poušti v Austrálii. No hay más habitantes en 400 kilómetros alrededor. V okolí 400 kilometrů není nikdo. Y en el pueblo solo hay un chico y una chica de la misma edad, de adolescentes, de 18 años. A v této vesnici je pouze jenom jeden kluk a jedna holka ve věku 18 let, stejného věku. Pues se enamoran.
Takže se zamiluji. Eso es maravilloso. A tohle je přece nádhera. Entonces, es de las pocas cosas maravillosas que nos da la vida, que es a la vez dura y ubérrima. Takže to je jedna z těch krásných věcí, které nám život nabízí, přestože je někdy těžký. Y ahora voy a leer el segundo cuento, este es muy breve. A nyní přečtu druhou povídku, která je velmi krátká. Y se titula Mi hombre. A jmenuje se Můj muž. Me he casado con un descuartizador de aguacates. Ya comprenderán que mi matrimonio es un fracaso. Cuando conocí a mi marido, yo tenía 19 años. Por entonces estaba convencida de que el día más hermoso en la vida de una muchacha era el día de su boda, y cada vez que veía a una novia me ponía a moquear de emoción como una tonta. Ahora tengo 43 años y no me divorcio porque me da miedo vivir sola. Él era un hombre muy bueno. Él es un hombre muy bueno. Es decir, no me pega, no se gasta nuestros sueldos en el juego, no apedrea a los gatos callejeros. Por lo demás, es de un egoísmo insoportable. Viene de la oficina y se tumba en el sofá delante de la tele. Yo también vengo de mi oficina, pero llego a casa 2 horas más tarde y cargada como una mula con la compra del hiper. Que me ayudes, le digo. ¿Qué ahora voy? Responde. Nunca dice que no directamente. Pero yo termino de subir todas las bolsas y él no ha meneado aún el culo del asiento. Voy a la sala, le grito, le insulto, manoteo en el aire y me rompo una uña. Él ni se inmuta. Entonces me siento en una silla de la cocina y me pongo a llorar. Al ratito aparece él en calcetines. ¿Qué hay de cena? Pregunta con su voz más inocente. Hago acopio de aire para soltarle una parrafada venenosa, pero él me intercepta con una habilidad nacida de años de práctica. Ya sé, te voy a preparar una ensalada que te vas a chupar los dedos, exclama con cara de pillín. Esa ensalada de aguacates y nueces y manzana que tanto te gusta. Así que yo me amanso porque soy idiota y aunque refunfuñando, le ayudo a sacar los platos, la fruta, los cuchillos. Le ato la espalda el delantal mientras él mantiene los brazos pomposamente estirados ante sí, como si fuera un cirujano a punto de realizar una operación magistral a corazón abierto. Entonces, él empieza a pelar los aguacates y yo, por hacer algo, lavo y corto la lechuga, pico la cebolla, casco y parto las nueces, convierto 2 manzanas en pequeños cubitos. Le miro por el rabillo del ojo y él sigue pelando. De modo que saco las patatas, las mondo, las lavo, las corto finitas, que es como a él le gustan. Cojo la sartén, echo el aceite, enciendo el fuego, frío primero las patatas bien doradas y luego hago también un par de huevos. El aceite chisporrotea y salta y como no tengo puesto el delantal, me mancho de grasa la pechera de la blusa. Le miro. Él continúa impertérrito, manipulando amorosamente su aguacate. Tan torpe, tan lento y tan inútil, que más que cortar el fruto, se diría que está haciéndole una meticulosa autopsia. No sirves para nada, le gruño. Y él me mira con cara de dignidad ofendida. Y encima no me mires así, chillo exasperada. Él frunce el ceño y se desanuda el delantal con parsimonia. Después se va a la sala y se deja caer en el sofá, frente al televisor, mientras se chupa el pringoso verdín que el aguacate ha dejado en sus dedos. Yo sé que ahora pondré la mesa como todas las noches y cenaremos sin decirnos nada. Lo más terrible es que en nuestro fracaso como pareja apenas si hay batallas de mayor envergadura que estos sórdidos conflictos domésticos. Y no es que me importe mucho hacerme cargo de las labores de la casa. No me gustan, pero si hay que hacerlas, pues se hacen. No, lo que me amarga la vida es su presencia. Porque me encanta cocinar para mi hija, por ejemplo, aunque por desgracia viene muy poco a vernos. Pero servirle a él me desespera. ¿Será que le odio? Hay momentos en los que no soporto ni su manera de abrir el periódico. Estira los brazos y sacude el diario delante de sí antes de darle la vuelta a la hoja, como quien orea una pieza de tela. Hace muchos años ya que, si no es para discutir, apenas si hablamos. No siempre fue así. Al principio todo era distinto. Él estudiaba dibujo lineal por las noches y soñaba con hacerse arquitecto. Quería ser alguien. Es más,
Yo creía que él era alguien, pero nunca se atrevió a dejar la gestoría. No sé cuándo le perdí la confianza, pero sé que me decepcionó hace ya mucho. No era ni más listo, ni más trabajador, ni más capaz que yo. Tampoco era más fuerte, me refiero a más fuerte por dentro. Por ejemplo, no me sirvió de nada cuando creímos que la niña tenía la meningitis. Y yo, para estar enamorada, necesito admirar al que ha de ser mi hombre. Me has decepcionado, le he dicho muchas veces. Y él se calla y se pone a orear el periódico. Claro que quizá yo también he cambiado. Antes la vida me parecía un lugar lleno de aventuras y por las noches, mientras me dormía, la cabeza se me llenaba de imágenes felices. Nosotros dos con nuestra niña pequeña, envidiados por todos. Él trabajando en un estudio de arquitectura y envidiado por todos. Nosotros dos viajando en avión por medio mundo y envidiados por todos. Eran estampas quietas como las de los álbumes de cromos de mi infancia. Después dejé de pensar en esas cosas porque estaba siempre tan cansada que me dormía nada más acostarme. Y luego se me pasó la juventud. Llega un día en el que te despiertas y te dices, así que en esto consistía la vida. Poca cosa. Le he engañado en dos ocasiones, con dos compañeros de la oficina. Fue un desastre. Yo buscaba el amor a través de ellos y me temo que ellos solo me buscaban a mí. Los dos estaban casados. Me sentí ridícula. Entre unos y otros, entre estas cosas y todas las demás, se me ha agriado el carácter. Yo de joven era muy alegre. Él me lo decía siempre. Me encanta tu vitalidad. Y de novios me llamaba Cascabelito. Ahora que lo pienso, quizá para él yo también haya sido una decepción. Últimamente no hago otra cosa que gruñir, protestar y estar de morros todo el día. A veces, sin embargo, me despierto de madrugada sin saber dónde estoy. Me rodea la oscuridad, me acosa el vértigo. Me encuentro sola e indefensa en la inmensidad de un mundo hostil. Entonces mi brazo tropieza con una espalda blanda y cálida. Y el rítmico sonido de una respiración muy conocida cae en mis oídos como un bálsamo. Es él, durmiendo a mi lado. Reconozco su olor, su tacto, su tibieza. Poco a poco, las tinieblas dejan de ser tinieblas y la habitación comienza a reconstruirse a mi alrededor. La mesilla, el despertador, la pared del fondo, la blusa manchada de grasa que me quité anoche y que descansa ahora sobre la silla. La cotidianidad triunfa una vez más sobre el vacío. Me abrazo a su espalda y, medio dormida, contemplo cómo el alba pone una línea de luz sobre el tejado de las casas vecinas. Y entonces, solo entonces, me digo, es mi hombre. Muchas gracias, muchas gracias. Moc grati de qui. Děkujeme autorce za přečtení povídek a nyní můžeme přistoupit k debatě. Můžete promýšlet otázky, které byste rádi Rose Montero položili. Na úvod si dovolím položit první otázku já. A sice, jaký žánr vám je nejbližší, jaký žánr píšete nejraději? A jaká témata jsou ta, s kterými se nejčastěji zabýváte? Bueno, la verdad es que no me gustan los géneros. Já žánry obecně ráda nemám. Si entendemos como género una construcción convencional, una cajita en la que tienes que encerrarte. Pokud za žánr rozumíme nějakou uzavřenou krabičku, do které se musíš vměstnat. Una de las cosas maravillosas que tenemos los escritores del siglo 20 y 21. Výborná věc, kterou máme právě my spisovatelé 21. století. Es escribir con una enorme libertad, porque nuestros padres y madres literarios han roto las paredes. Je právě ta výhoda, že my můžeme psát s veškerou svobodou, protože naši literární otcové, literární matky tyto konvence rozbily. Quiero decir que, por ejemplo, en el siglo XIX los grandísimos escritores novelistas del siglo XIX estaban atados por las convenciones. Velcí spisovatelé 19. století byli těmito konvencemi právě svazováni.
Por ejemplo, si un novelista del siglo XIX quería escribir una novela escrita en primera persona, pokud spisovatel 19. století chtěl napsat román v první osobě, normalmente ponía antes una nota de autor diciendo he encontrado este manuscrito en el baúl de mi abuelo. Tak musel na začátek toho románu do předmluvy napsat našel jsem rukopis v nějakém kufru. Pero ahora somos muchísimo más libres y podemos utilizar recursos de géneros distintos y mezclar todo tipo de cosas. Dnes máme mnohem větší svobodu a můžeme míchat veškeré žánry a v podstatě co nás napadne. Entonces yo hago novela, he hecho de todo, novela contemporánea, he utilizado recursos de novelas históricas. Tengo una novela en el siglo XII. Takže já píšu například romány ze současnosti, historické romány, mám jeden, který se odehrává ve 12. století. Pero no considero que sea una novela histórica de género histórico. Ale nemyslím si, nebo já to nepovažuji za historický román. Sucede en el siglo XII, punto. Jenom se to prostě odehrává ve 12. století. He utilizado recursos de novela negra en mis libros. Používala jsem i prostředky černé novely. Novely noir. Tengo también ingredientes fantásticos. Také prvky fantasy. Como habéis visto por estos dos cuentos, tengo un tono también fundamentalmente hiperrealista. Jak jste si mohli všimnout v těchto dvou ukázkách, tak i taky hodně realistický tón. Hago ciencia ficción. Science fiction. Pero todo mezclado, ¿no? Tengo algunos, un par de libros que son muy híbridos y muy mestizos, que son, no los puedes definir, indefinibles. Věnuji se všem. Mám pár knih, které jsou mix všeho, který se nedá nějak moc zařadit. Digamos que me gusta escribir atravesando las fronteras. Já ráda píšu a bořím u toho hranice. Y además me gusta escribir desde donde ya no sé escribir. A hlavně ráda píšu od tam, kde už neumím psát. Isaiah Berlin decía que había dos tipos de escritores. Isabella Berlin říkala, že existují dva typy spisovatelů. Unos los escritores erizos que se enroscan en sí mismos y siempre escriben la misma novela. První typ jsou spisovatelé ježci, kteří se v podstatě schoulí k sobě do klubíčka a píšou pořád o tom samém. Y los escritores zorros que van caminando por la estepa buscando horizontes nuevos. A druzí je takový typ lišák, který chodí po stepy a hledá nové horizonty. Yo soy un zorro. Já jsem lišák. Y bueno, sí, no digo más. To je vše. Děkujeme. A nyní je prostor pro vaše dotazy, takže se můžete přihlásit a dostanete mikrofon. Buenas tardes. Buenas tardes. Byla tu spisovatelka z Majorky, která mi sdělila, že když se někdo někoho zeptá na Majorce, tak místní udělají to, co mohou, aby se vyhnuli odpovědi. Občas mám pocit, že celé Španělsko je součástí Majorky, ne Majorka, součástí Španělska. A tak bych se chtěl jenom zeptat, když zajímá mě to, protože nejsem Čech, ale Moravák, a tak se chci zeptat, když se setkají spolu v Madridu, Galicijci, Asturiané, Kantábrici a obyvatelé La Riochy a Baskové, Andaluzané, Estremadurané, všichni, ale vždycky jenom spolu. Kdo nejvíc flámuje, kdo nejvíc křičí, kdo je nejvíc veselý,
kdo zpívá nejdéle do bílého rána a jak se to liší. Supongo que se refería a mi querida y admirada Carmen Riera. Předpokládám, že mluvíte o mé Carmen Riera. Es una gran escritora y una buenísima amiga. Je to velká spisovatelka a moje výborná kamarádka. Pero no sé, me extraña que haya dicho que en Mallorca no contesta nadie, pero no sé. Velmi mě překvapí, že ona by řekla, že na Majorce nikdo neodpovídá, ale nevím. Yo he estado en Mallorca y son gente magnífica y muy abierta. Já jsem tam byla, oni jsou úžasní lidé. Y ella es mallorquina y es muy abierta. A ona je z Majorky a je velmi otevřený člověk. Pero yendo a su pregunta, depende de las personas, no del pueblo. Madrid me encanta porque es un lugar de acogida. Ale kdybych se měla vyjádřit k vaší otázce, tak si myslím, že vždycky záleží na každém člověku, ne na nějaké jeho národnosti. A Madrid je velmi otevřené místo. Madrid tiene fama de ser una ciudad que no duerme. Madrid má tu pověst, že to je město, které nespí. Y es una ciudad que vive en la calle, en verano y en invierno. Všichni tam žijí na ulici v létě, v zimě. La vida social es importantísima para los españoles en general, pero para los madrileños especialmente. Společenský život je velice důležitý pro Španěly obecně, ale pro obyvatele Madridu obzvlášť. Se ha hecho un estudio bien hecho, pagado creo que por la Coca-Cola, pero un estudio sociológico estupendo sobre la importancia de los bares para los madrileños. Byl proveden takový výzkum, seriózní výzkum, mám teda pocit, že to dělala Coca-Cola, ale i tak, o důležitosti barů pro Madridiany. Y sale que en realidad los bares en Madrid son como el centro social o ocupan el papel de antaño las iglesias. A vyšlo z toho, že je to prostě takové sociální centrum, něco, co dříve zastávali kostely. El 40% de los madrileños dejaríamos la llave de nuestra casa al camarero del bar preferido. Tak 40% obyvatelů Madridu by nechalo klíč od svého bytu tomu číšníkovi, který mu nalívá v tom baru. El 80% sabemos el nombre de pila de nuestro camarero preferido. A 80% Madridianů zná křestní jméno toho číšníka. Somos un pueblo que ama la relación social, que ama estar, que ama buscar la felicidad. My milujeme sociální vztahy a celkově společnost a lidi. Pero los madrileños, que yo los defino ahora en genérico, están compuestos por gente de toda España. Ale Madriďané jsou v podstatě lidé z celého Španělska. Así que no hay diferencia por procedencia. Takže není mezi nimi rozdíl v závislosti na tom, odkud pochází. Další dotaz, prosíme. Mě zaujalo, že u obou těchto povídek jsme vlastně viděli ženské vypravěčky. A chtěla jsem se zeptat, jestli se nějak věnujete systematicky perspektivě ženského vyprávění. A pokud ne, tak proč vlastně jste ty povídky vybrala? Obě vlastně mají podobnou perspektivu. Děkuji. Una pregunta muy interesante. Zajímavá otázka. Yo soy poco cuentista, tengo pocos cuentos. Já povídky moc nepíšu, napsala jsem jich málo. Solo tengo un libro de cuentos. Jenom jednu povídkovou sbírku. Y con mi próxima novela tendré 15 novelas. Až vyjde můj příští román, tak budu mít na kontě 15 románů. En casi 40 años. Asi za 40 let. Curiosamente, en mis cuentos, la inmensa mayor parte de los protagonistas de los cuentos son hombres. Ale je zajímavé, že vlastně většina protagonistů mých povídek jsou muži.
Esto es un recurso fácil literario para alejar el personaje en tan breve espacio de un cuento, ¿no? To je literární prostředek, jak oddálit toho protagonistu na tak krátkém prostoru. Así que estos dos son una excepción dentro de mis cuentos, digamos, ¿no? Takže oni jsou výjimkou v těch mých povídkách. Los he escogido porque me gustan dentro de los cuentos y porque se adaptaban al tiempo. Já jsem tyhle dvě povídky vybrala, protože v podstatě souzní s časem, jsou stále aktuální. El 75% de mis protagonistas son mujeres. 70% protagonistek jsou ženy. Ahí tengo tres novelas con protagonistas principales hombres y algún coprotagonista. Ve třech mých románech je protagonista muž. Esto es lo habitual. Lo habitual es que los escritores escribamos una mayoría de protagonistas de nuestro propio sexo. Hombres y mujeres lo hacemos. Ale tohle je v podstatě běžné, že většina spisovatelů má protagonisty svých děl stejného pohlaví, jako jsou oni sami, to je běžné. Y a mí lo que me saca de quicio, me desespera mucho, es que cuando una mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, ale já, mě to vždycky vytáčí, když žena píše román, kde hlavní hrdinkou je žena. Todo el mundo piensa que está escribiendo sobre mujeres. Tak si každý myslí, že ona obecně píše o ženách. Pero cuando un hombre escribe una novela protagonizada por un hombre, ale pokud muž píše tak, že hlavní protagonista je muž, todo el mundo piensa que está escribiendo sobre el género humano. Tak si každý myslí, že on obecně píše o lidstvu. Yo no tengo ningún interés en escribir sobre mujeres, ninguno. Mě v podstatě nezajímá psaní o ženách. Quiero escribir sobre el género humano. Já chci psát o lidstvu obecně. Pero el 51% del género humano somos mujeres. Ale 51% lidstva jsou ženy. Entonces ya empieza la gente, los lectores a acostumbrarse a varones a reconocerse en protagonistas femeninas. Takže si postupně muští čtenáři zvykají na to, že jsou protagonistky ženy. Como nosotras nos hemos reconocido en protagonistas masculinos desde el principio de la historia de la literatura. Stejně tak jako my jsme si museli zvyknout, že ten protagonista lidstva byl od vždycky ten muž. Y eso es maravilloso, porque cuando ya todos los hombres se reconozcan en las protagonistas mujeres, pues todos, hombres y mujeres, seremos más sabios y más libres. Takže vlastně bude skvělé, až se jednou ti muští čtenáři budou schopni identifikovat v těch ženských hrdinkách jako reprezentanty lidstva a všichni budeme jednou moudřejší. Další dotaz. En concreto, si me dejan, si puedo añadir algo del último cuento, el de el hombre que hacía la autopsia a los aguacates, ¿no? Ten muž z té poslední povídky, který pitval ty avokáda. Por ejemplo, de la relación de hombre-mujer, ¿no? Takže co se týče toho vztahu muž-žena. La podría haber escrito, tengo otro cuento que se llama Parece tan dulce. Mám jinou povídku, která se jmenuje Zdá se být tak sladký. Que en realidad trata de lo mismo. Který v podstatě je o tom stejném. Y está contado desde el hombre. Ale je vyprávěn z té perspektivy toho muže. ¿Y de qué trata? Pues de ese terrible desencuentro que tenemos hombres y mujeres. A je to právě o tom vztahu mezi muži a ženami. Por culpa de una cultura que nos ha metido unas ideas locas en la cabeza. O tom, jak si nerozumíme, protože ta kultura, ve které žijeme, nám vnukla tyto bláznivé myšlenky. Hay un humorista francés que se llama Arthur. Je takový francouzský humorista, který se jmenuje Arthur. Que hace una broma, un chiste que dice: los matrimonios fracasan porque cuando se casan
Ellos creen que ellas no van a cambiar. Který vykládá takový vtip, který říká, když se vezmeme, tak si ellos porque cuando se casan ellos creen que ellas no van a cambiar. Muži si myslí, že ženy se nezmění. Y ellas creen que ellos van a cambiar. A oni si myslí, že oni se změní. Es brillante. Je úžasné. Es brillante. ¿Por qué? Porque quizá porque a la mujer no se nos ha permitido jugar con otras pasiones hasta ahora. Možná proto, že nám ženám nikdy nebylo dovoleno pohrávat si s jinými vášněmi až doteď. Solo tradicionalmente se nos ha educado para la pasión amorosa. Tradičně nás vždycky vychovávali jenom k té lásky plné vášni. Era tradicionalmente nuestra única función, digamos, en la vida, nuestro único lugar. To byl v podstatě tradičně náš jediný úkol, náš jediné místo v životě. Eso ha hecho que la pasión amorosa, la pasión sentimental, tenga un lugar desmedido en nuestras cabezas. Takže tato vášeň má takové prostě nerovné postavení v našich hlavách. Y efectivamente que nos creamos en el príncipe azul. Takže my si že věříme na prince na bílém koni. Entonces, ¿qué pasa? Conocemos a alguien y nos lo inventamos. La pasión consiste en inventarse al otro. Takže někoho potkáme a v podstatě si ho vysníme, to jaký je. Nos inventamos un hombre maravilloso, que no tiene ni un nada, ni un fallo, ¿no? Představujeme si úžasného chlapa bez chyb. Y todos los fallos reales que vemos, pensamos que son cosas que él de verdad en el fondo no es así. A všechny ty reálné chyby, které na něm vidíme, tak si ale říkáme, ale ne, on takový asi doopravdy nebude. Y que nosotras le vamos a cambiar. A že my ženy ho změníme. Le vamos a rescatar de sí mismo. Že ho zachráníme od něho samého. Lo cual es terriblemente injusto. Což je strašně nespravedlivé. Primero porque es mentira, no puedes cambiar a nadie. Za prvé, protože je to lež, protože nikoho nemůžeme změnit. Y además es injusto. Si no te gusta como es, vete con otro, ¿no? A za druhé, protože je to nespravedlivé, protože pokud se vám nelíbí, jaký je, tak běžte s někým jiným. Pero nosotros nos inventamos a otro y pensamos que va a ser como nosotras queremos. A my si ho představujeme jinak, vysníme si ho a myslíme si, že bude takový, jaký my chceme. Empieza la convivencia. La realidad demuestra que ese señor no es así. Pak začne to reálné soužití a ukáže se, že on takový opravdu není. Y entonces, a veces, sucede una decepción tan amarga, tan frustrada. Takže dojde ke zklamání. Tan injusta. Que la mujer le dice, me has decepcionado. Tak je to tak nespravedlivé, ona mu pořád opakuje, ty jsi mě zklamal jsi mě. Se lo dice con la palabra, o se lo dice con la expresión, con los ojos. Říká mu to slovy, ale říká mu to i svým výrazem. Cuando el humorista Arthur decía que el hombre se casaba pensando que ella no iba a cambiar. Když ten francouzský komik říkal, že muž se žení a myslí si, že ona se nezmění. No se refería a que se iba a poner gorda o se le iba a caer el culo, no. Nemyslel fyzicky, že stloustne nebo tak. Es que no. Se refiere a que va a dejar de mirarle con ojos arrobados, con ojos embelesados. Se refiere que va a dejar de tratarle bien. Myslel to tak, že ona k němu pořád bude tak milá, pořád s ním bude tak dobře zacházet, jako na začátku. Y a veces esto nos reímos mucho, pero es la base de muchas tragedias. My se tomu smějeme, ale to je ten základ spousta tragédií. Si hay una gran distancia entre el ensueño de la mujer y la realidad, se llegan a esas relaciones tóxicas y aterradoras, ¿no? Takže když je velký rozdíl mezi tím, co si ta žena vysnila a potom tou realitou, tak dochází k velkým tragédiím. Patricia Highsmith las describe muy bien. Patricia Highsmith to velmi dobře popisuje. En sus historias llegan hasta el asesinato, la frustración llega al asesinato. V jejich dílech to dokonce dochází až k vraždám. Pero sin llegar a eso,
La gente sufre mucho. Ale, la mujer y el hombre. Ale i bez těch vražd muži i ženy hodně trpí. Mientras que los hombres nos ven más en la realidad como somos. Zatímco muži nás vidí více realisticky. Nos aceptan más como somos. Více přijímají to, jaké jsme. Entre otras cosas porque nos prestan atención casi. Mimo jiné taky proto, že se nás vlastně moc nevšímají. No somos tan importantes para ellos nunca. Nejsme pro ně zas tak důležité. To je, hay un desencuentro clarísimo. Takže tam se to moc nestřetává. No, pokud se teď přihlásí nějaká dáma, věřte, že ji nepřehlédnu. Já bych si dovolila ještě zůstat tady v té naratologické oblasti a ráda bych se zeptala, v jaké vypravické perspektivě se cítíte nejkomfortněji. Co by... Pues otra pregunta muy interesante es que cada libro ha de contarse, tiene su lugar desde el que se cuenta. Další zajímavá otázka, protože každý román, který píšu, tak má svou perspektivu, ze které je potřeba ho vyprávět. Antes hablaba con Atene justamente de esto. Předtím jsem se o tom právě s Atenou bavila. Una novela es tan importante en una novela la historia como la manera en que se cuenta. Při psaní románu je stejně tak důležitá ta forma, ale i ten obsah. Entonces, a mí lo primero que se me ocurre de una novela es una imagen pequeñita o un pensamiento, normalmente una imagen muy pequeña que yo llamo el huevecillo. Takže jak když začínám psát, tak to vzniká z nějakého malého záblesku nebo z nějaké malé myšlenky, které já říkám vajíčko, zárodek. Una imagen que de repente aparece en mi cabeza, como un sueño que se sueña con los ojos abiertos. Je to obraz, který se tam najednou objeví jako sen, který s ním s otevřenýma očima. Y es una imagen que me emociona mucho sin saber por qué, me emociona tanto que me digo, yo esto tengo que contarlo. Je to nějaký obraz, který já tak emočně prožiju, že si řeknu, o tomhle já musím napsat. Entonces, ese es el principio de la novela, pero lo siguiente que sabes de la novela es cómo va a sonar la novela. Takže to je ten začátek a to druhé, co já vím, je jak ten román bude znít. Es decir, ¿cuál va a ser la voz narrativa? Kdo bude ten vypravěč? No solo quién lo va a contar. Un narrador, varios narradores, primera persona, tercera persona. Nejen to, kdo to bude vyprávět, jestli to bude v první nebo ve třetí osobě. Sino el sonido verdadero de la novela, el sonido profundo. Ale opravdu ten zvuk toho románu. Va a ser una novela larga, una novela corta. Jestli to bude dlouhý román nebo krátký román. Va a tener diálogos, no va a tener diálogos. Jestli tam budou rozhovory nebo nebudou. Va a estar en pasado, en presente, a la vez en varios tiempos. Jestli bude vyprávěn v minulosti, v budoucnosti nebo v obou zároveň. Va a tener un ritmo de párrafos largos, de párrafos cortos. Jestli tam budou dlouhé odstavce nebo krátké. Suena como una música en tu cabeza. Zní mi to v té hlavě jako hudba. Y la perspectiva está ahí también, ¿no? Desde dónde la vas a contar. A přesně ta perspektiva je tam taky. A mí me es igual de difícil, por ejemplo, y escribir desde un punto de vista de una mujer o desde un punto de vista de un hombre. Pro mě například je stejně těžké nebo lehké psát jak z perspektivy muže nebo z perspektivy ženy, je to jedno. Siempre es un viaje al otro. Vždycky je to pro mě cesta k tomu druhému. Porque mis personajes femeninos tampoco soy yo. Protože moje ženské hrdinky taky nejsou já, nepředstavují mě. Por ejemplo, tengo una novela que se llama La hija del caníbal, que está protagonizada por dos, hay dos primeros protagonistas y narradores. Napsala jsem román, který se jmenuje La hija del caníbal, dcera kanibala, která... Tiene dos protagonistas
y narradores también. Má dva hlavní hrdiny, kteří jsou zároveň těmi vypravěči. Uno es una mujer de 40 años y otro es un hombre de casi 80 años. Je to 40letá žena, 80letý muž. Y siempre mientras escribía la novela me sentí mucho más cerca del hombre que de la mujer. A když jsem psala, tak jsem měla mnohem blíž k tomu muži než té ženě. Porque la manera en que ese hombre estaba frente al mundo era más cercana de la mía que la de ella. Protože to, jak on se stavil k tomu světu, tak mi to bylo bližší než ten její způsob. Así que depende del personaje más bien, ¿no? Takže vždycky záleží na té postavě. Poslední dotaz a velmi krátká poslední odpověď. Já jsem se chtěla zeptat, o čem píšete do těch novin, jaké máte témata a jak se to liší kam? Od... Tady bylo v úvodu, jakože paní píše do novin, nebo že novinářka, tak o čem píše do těch novin a jak se to liší od psaní těch románů? Pues muy, muy interesante también. Vamos a ver. El periodismo que yo hago es un género literario. To je taky zajímavé. Já ten způsob té novinářské práce, nebo to, jak píšu, je pro mě taky literárním žánrem. Me refiero al periodismo escrito, no el periodismo de radio, de televisión, tampoco el periodismo de dirección. Mluvíme tady o té novinářské činnosti psané, ne například z rádia. Hacer reportajes, entrevistas, artículos, eso es literatura también. Dělat reportáže, rozhovory, články, to je taky literatura. Truman Capote con A sangre fría llegó a una altura literaria enorme y era un reportaje. Truman Capote ve své reportáži také dosáhl v velkých literárních hodnot. Se llamaba. Entonces, lo que pasa es que el género periodístico es muy distinto del género narrativo. Ale je pravda, že ten novinářský žánr a ten vypravěcký románový je hodně odlišný. Casi opuestos en muchas cosas. Skoro by se dalo říct, že jsou protichůdné. Por ejemplo, en periodismo la claridad es un valor. V té novinářské činnosti to musí být všechno jasné. Cuanto más clara y menos equívoca sea una pieza periodística, mejor. Čím jasnější a nezaměnitelná nebo nedvojznačná ten výsledek je, tím lépe. En novela la ambigüedad es un valor. Ale v románu je to přesně naopak, ta dvojznačnost je to cenné. Cuantas más interpretaciones tenga la novela, aunque sean contradictorias, mejor. Čím více interpretací ten román může být, ačkoliv by byly protichůdné, tím lépe. En periodismo hablas de lo que sabes. Te documentas, entrevistas, estudias. V té novinářské činnosti píšu o tom, co vím. Přečtu si o tom spoustu, nastuduju si věci, píšu tu realitu. Y en novela hablas de lo que no sabes que sabes. Ale v té románové činnosti já píšu o něčem, co ani nevím, že vím. Porque la novela nace del inconsciente. Protože ten román se rodí z nevědomosti. En periodismo hablas de los árboles. V té novinařině mluvím o stromech. Y en la novela intentas hablar del bosque. Ale v románu se snažím mluvit o lesu. Así que son dos maneras muy distintas de relacionarse con la realidad. Takže jsou to dva odlišné způsoby, jak k realitě přistupovat. No sé si he respondido con esto un poco. Nevím, jestli jsem vám odpověděla na otázku. En periodismo he hecho entrevistas, he hecho reportajes y hago artículos de los temas que me preocupan y que me interesan. V novinařině já dělám rozhovory, píšu reportáže, píšu články o tématech, která mě zajímají. Una cosa que tiene el periodismo es que tú puedes hacer un periodismo subjetivo, puedes luchar por tus ideas. Výhoda novinařiny je také ta, že to můžu psát subjektivně, můžu bojovat za svoje myšlenky a ideály. Yo como persona, pues soy feminista, soy animalista, soy ecologista. Tú puedes luchar por todo eso en el periodismo.
Já jako osoba jsem feministka, ekologická aktivistka, za tohle všechno můžu bojovat. Pero en novela no puedes la novela por el contrario si haces una narrativa utilitaria estás acabando con el sentido de la novela. Ale v románu naopak nemůžeme být angažovaní, protože bychom skončili se smyslem toho, co román je. Estoy completamente en contra de las novelas feministas, animalistas, ecologistas, aunque yo como ciudadana lo sea. Já jsem úplně proti těm angažovaným feministickým nebo ekologickým románům, byť jako osoba to můžu být. El sentido de la de escribir narrativa es la búsqueda del sentido de la existencia. Smysl psaní prózy je pro mě smyslem hledání smyslu života. Y tú no puedes empezar ese viaje de búsqueda y de conocimiento llevando las respuestas previamente. A nemůžeš se pustit na tuto cestu toho hledání, pokud už předem znáš odpovědi. Claro, luego tus libros son todo lo que tú eres también, pero tú no escribes novela para enseñar nada. Samozřejmě, že se to mé já potom v těch románech odráží, ale nemůžu psát proto, abych někoho něco učila. Escribes para aprender. Píšu, abych se sama něco naučila. Gracias. Gracias. Okay. Děkujeme za krásné čtení, za krásné uvedení do prostoru kouzelného lesa, kde se autorka pohybuje jako lišák. A přejeme všem pěkný večer. Naschledanou. Sí.